Estamos desde Juli. Es un emprendimiento costarricense que mezcla la tecnología, la innovación y los servicios, particularmente en el campo de los servicios, tanto a pacientes médicos como a doctores. Lo hace para Costa Rica, pero también lo hace en Panamá, lo hace en México y lo hace en otras partes de la región y de América Latina. Es un startup innovador que tenemos en Costa Rica. Estoy con el CEO de Juli, que es Alejandro Vega. Alejandro, contanos un poco en qué consiste lo que hace esta empresa emprendedora costarricense. Bueno, ahí para comentarles un poquitito, nació el concepto, pues tengo tres hermanas en sector salud, dos doctoras y una dentista, y la idea era ayudarles a ellas por medio de tecnología a que pudieran enfocarse más en sus pacientes. Y lo que nosotros hacemos entonces a través de nuestro software es eso mismo, ayudamos a los doctores a poder mercadearse para que puedan recibir pacientes, a gestionar el DDA, que es la agenda electrónica, el expediente médico, y también una aplicación para los pacientes para que se puedan conectar. Y también hacemos eso, ¿verdad?, todos con los hospitales, que aquí en Costa Rica tenemos al Hospital CIMA, el Hospital Metropolitano y la Católica, entre otros. Bueno, y otra cosa que es interesante de este modelo y que nos contaba Alejandro es que otros emprendimientos, otras empresas de tecnología, de servicios, también están conformando un clúster aquí mismo, en esta casa. Incluso ya compraron la casa de al lado y ahí otros emprendimientos, otras empresas de tecnología se están, llamémoslo así, juntando, haciendo un tipo clúster tecnológico de servicios. ¿Cuál sería tu consejo a las personas que nos ven, a la gente joven en todo el país que quiere empezar algo, que quiere iniciar un emprendimiento, que tiene un sueño? ¿Cuál sería tu consejo, tu recomendación a esa persona que puede que esté viendo, que esté dudando si hacerlo o no? Cualquier muchacho, muchacha, joven de cualquier parte del país, ¿qué le recomendarías? Es muy fácil, simplemente échense al agua. ¿Cómo se llama? Muchas de las personas creen que lo mejor que uno podría hacer es trabajar para una transnacional, qué sé yo, esas oportunidades y son muy bonitas y uno puede aprender mucho, pero no hay razón por la cual nosotros en Costa Rica no podamos crear esas próximas empresas, esos próximos Google, Facebook. Entonces simplemente es creérnosla y entonces el consejo es échense el agua y van a ver que con mucho esfuerzo todo sale.